CGR en 60 segundos. El Contralor General de la República hizo un llamado a las máximas autoridades y personal de alto nivel a actualizar la Declaración Jurada de Patrimonio. Inició el proceso de actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio para las máximas autoridades, personal de alto nivel y de confianza. Más de 9.500 servidores y servidoras actualizaron su Declaración Jurada de Patrimonio en el primer día de la jornada. Actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio avanza con éxito gracias al compromiso de los servidores y las servidoras. La Contraloría General de la República participó en el curso Formadoras y Formadores en Estrategias de Formación Ciudadana, dictado por la OLACEF y la EFS de Perú. El Contralor General encargado estuvo presente en la conmemoración del 113º aniversario de la firma del Acta de Independencia de Venezuela en el Panteón Nacional. El Contralor General de la República encargado, Dr. Josnel Peraza Machado, asistió como invitado al desfile cívico-militar del 5 de julio, realizado en el Paseo Monumental de los Próceres en Caracas. Al acto de graduación conjunta en las distintas categorías y pase a reserva activa de las promociones del año 1991 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asistió el Contralor General encargado, Dr. Josnel Peraza Machado. Esto fue CGR en 60 segundos.